Fortnite está teniendo un serio problema con los tramposos en los primeros clasificatorios del Mundial. Muchos jugadores están usando programas externos para que les sea más fácil llegar a la gran final. Epic Games está al corriente de esta situación, pero no está siendo todo lo duro que debería. Por el momento no han conseguido acabar con esta clase de jugadores y se les está acabando el tiempo. La temporada deportiva del Barcelona está siendo espectacular en múltiples disciplinas y en los eSports no iban a ser menos. Su actuación en la competición de PES está siendo casi perfecta y tienen opciones de levantar el trofeo. Además, en Rocket League ha conseguido pasar de ser un auténtico desconocido a clasificarse para el Mundial. Los eSports también son territorio culé. League of Legends ha conseguido ser el auténtico rey de Twitch, la plataforma de streaming más importante en el mundo de los eSports. Durante el mes de abril han logrado superar a Fortnite con 80 millones de horas consumidas por los usuarios. En tercer lugar se encuentra un renacido GTA V con 74 millones. Una cifra impresionante para un juego de 2013. El mejor jugador de Europa de Dragon Ball es español. ¿Quieres saber quién es? Quédate con nosotros para descubrirlo. Hace más o menos un mes contactó la Federación Española conmigo, en la parte de eFootball de la Federación, de nueva creación, también recomendado por EA Sports. Se enteraron de que había un jugador de FIFA que había sido dos veces campeón del mundo, aparte que también cuenta que yo fuera del FIFA soy entrenador de fútbol base. Yo creo que un poco es un perfil que buscaban de seleccionador y bueno, pues aquí estoy. Hemos estado muy atentos a las redes, cómo se mueve, qué busca la gente, qué es lo que demanda. Incluso cuando ya se empezaba a hablar de la posible selección española de fútbol, vimos un montón de comentarios de gente que lo estaba reclamando. Tú cuando eres niño y ves a la selección, tú siempre quieres jugar con esa camiseta. Obviamente no todos pueden, pero bueno, hemos podido llegar de otra manera. Ya no como jugador, sino como seleccionador, y es una cosa que a mí me apasiona y es un orgullo representar a la selección española. Pero como en un equipo de fútbol tenemos un aspecto táctico, tenemos un aspecto técnico, obviamente no hay que hacer un trabajo físico, aeróbico, anaeróbico, etcétera, etcétera, un trabajo de fuerza, pero sí que hay ciertas cosas que se solapan, ese trabajo técnico, táctico, el scouting, preparar los partidos, mentalmente ser fuerte, sí que hay cosas que se parecen. España siempre ha tenido nivel en el FIFA. Sí que ha habido un par de años que había menos competiciones a nivel nacional y eso hemos bajado el nivel porque no estábamos acostumbrados a entrenar, mientras que en otras competían constantemente, pero ahora ya hay unas ligas regulares, ya se va formando todo un ecosistema otra vez y yo creo que sí, podemos hacer un buen papel. De hecho, los chavales que ahora mismo están jugando están haciendo papeles muy importantes en competiciones internacionales y yo creo que podemos lograr algo grande. Túnel de vestuarios a punto de saltar al campo. ¡Cómo ruge el estadio! El mejor jugador de Europa de Dragon Ball es español. ¿Quieres saber quién es? Joan Sanz Namai es de lejos el mejor jugador de Dragon Ball en España. En el territorio nacional todavía no ha encontrado un rival que consiga hacerle frente. Esto lo ha demostrado en cada uno de los torneos en los que ha participado. Pero no se queda solo aquí. Su nivel es tan alto que también es considerado uno de los mejores jugadores de Europa. Su aplastante victoria en el torneo francés FDJ Master League, celebrado en París, le certifica en esta posición. Su reto para este 2019 está claro: convertirse en el mejor del mundo. Calidad y ganas no le faltan. Milán acogerá a los mejores equipos del mundo de Rainbow Six el próximo fin de semana. La temporada regular de la Pro League ya ha terminado y ahora llega el momento de la verdad. El 19 de mayo, un nuevo equipo levantará al cielo italiano el trofeo que le acredita como el mejor equipo del mundo.